Siempre me pregunté por qué hay juegos digitales tan baratos en portales como Mercado Libre. Por ejemplo, Red Dead Redemption 2 Special Edition a $5. Resident Evil 2 Deluxe Edition a $5.50. Sekiro, o Sekiro, como lo quieras llamar, a $6. FIFA 19. Espera, ¿quién compra ese juego? ¡Los quiero todos! Espera, colega, antes de darle clic a comprar, hay cosas que debes saber. Hoy veremos qué tan beneficioso es comprar estos juegos. Juegos digitales de cuentas especiales. ¡Hey! Bienvenido, querido colega Snilxer, contigo. Bienvenido a otro Critic Gamer. Hoy con el tema de las compras de cuentas o perfiles con precios súper bajos de juegos tanto para Xbox One, PlayStation 4 e incluso Nintendo Switch. La verdad, no estaba muy al tanto de esto porque siempre he tenido sospechas. ¿Cómo un juego digital puede estar tan barato? ¿Y por qué los entregan en cuentas secundarias? Algunos publican primarias, pero siempre con el rótulo de offline. Pero, siempre hay un pero, me fui enterando de algunos casos con quejas, por lo que me dije y por qué no pruebo por mí mismo y así comparto mi experiencia. Ya que tenía curiosidad por probar un juego, acudí al reconocido portal Mercado Libre. Me puse a buscar ventas de juegos digitales y me llamó poderosamente la atención los precios realmente muy pero muy bajos. En el aviso que elegí se puede leer esta descripción. Nuestros juegos son 100% originales. Te enviamos una licencia por mail. ¿Licencia? La licencia que te damos se puede jugar en cualquier perfil. Puedes obtener todos los logros. Pero hay un detalle. No se puede jugar en línea. Porque la cuenta es compartida con otros usuarios. Y así lo hice, me puse en la piel de un gamer con ansias de un título en especial, pero que no está dispuesto a pagar esos $50 o $60. Elegí el mejor de los anuncios de juegos digitales de este tipo y compré uno. Cuando digo el mejor de los anuncios, me refiero al que diera mayor confianza. Me refiero a la buena reputación, así tuviera pocos calificativos positivos. Bien, compré el juego y me llegó un mensaje con el procedimiento vía WhatsApp. What's up, man? Por supuesto, no voy a evidenciar ningún dato del vendedor porque mi intención no es perjudicar a alguien en particular. Lo que quiero hacer en este caso es solo informar sobre el tema. Aún así, vamos a ponerle un nombre ficticio al vendedor. Le llamaremos Juancito el Honesto. Y aquí viene la primera observación. El procedimiento es algo engorroso. Pero digamos que por ese ahorro, muchos no dudarán en hacerlo. Hasta yo lo haría con gusto si el juego fuera realmente mío, pero vamos por partes. Lo primero que debes hacer es crear una cuenta con el correo y contraseña que te mandan. Luego con la consola online, entras en tu perfil y lo desconectas. Después añades el perfil que se te entregó. Selecciona sin barreras, luego vas a juegos y aplicaciones y ahí verás el recuadro del juego que pediste. Lo instalas y aquí debes cambiar a tu perfil y terminar a que se instale todo el juego, o sea, tiene que estar 100% instalado, pero mientras se descarga tiene que ser con tu perfil, no con el nuevo. Y aquí tienes la primera advertencia, si se te desconecta del perfil hay que volver a conectarse y volver a intentarlo. Usted jugará con su perfil, pero según lo escrito en el anuncio, no está habilitado para jugar online. Esto te lo recuerdan varias veces. Y aquí Juancito te amplía una observación diciendo, nosotros le repondremos el juego en caso cambiemos de contraseña por seguridad, mas no nos hacemos responsables por hackeo. La pregunta ahora es, ¿cómo el comprador sabe que se trata de un hackeo? ¿A mí o a ti, querido colega, te han hackeado alguna vez al comprar un juego digital? Algo anda mal. También me dice que, una vez descargado, el juego estará siempre disponible para usted. Acuérdense de esto, siempre disponible. Y que no se intente cambiar la contraseña o instalarlo en una segunda consola, que estarán monitoreando si eso pasa, y que te podrían bloquear si lo haces. Bien, hice todo y cada uno de los pasos de manera correcta y... ¿qué creen? Funcionó. Me funcionó correctamente. Un día. Sí, al día siguiente no pude entrar a mi cuenta, bueno, a esa cuenta. Comuniqué lo sucedido a Juancito el Honesto y me respondió amablemente que se disculpaba, que al parecer alguien hackeó la cuenta
pues el riesgo de hackeo siempre está latente. Por lo que Juancito me ofrece dos soluciones: o esperar a que Microsoft le responda para esperar la cuenta a Microsoft, o escoger algún otro de estos juegos de la lista. En esa lista estaban Resident Evil 2, Jump Force, Metro Exodus, Devil May Cry, Halo 5, Sekiro, etc. Pero aquí encuentro una gran contradicción. Primero Juancito dice que el juego estará siempre disponible, ¿se acuerdan? Y ahora sale con que, en los términos de envío, no aseguramos la tenencia disponible del juego. ¡Contradicción épica! También me hace saber que se apiada de mí, ya que como tengo menos de un mes disfrutando del juego, me repone con uno de estos. ¡Pero si solo lo tuve un día! ¡Qué agradable sujeto! Bueno, si yo hubiese estado en plan de un gamer normal en una situación normal, le hubiese respondido que yo pagué por el juego X, no por estos de la lista. Si uno compra un título en particular es porque quiere jugar ese juego, no porque quiere otros. Parece que Juancito no se pone en los zapatos de su contraparte. En fin, elegí Mortal Kombat 11 y mientras seguía los pasos, varias veces me aparecía el mensaje de que se había cerrado o abierto la sesión en otra Xbox, por lo que terminé de entender todo esto. Sí, soy lento, pero necesitaba comprobarlo por mí mismo. Finalmente, colegas del bien, llego a esta conclusión. Si vas a comprar un juego digital de este tipo, hazlo con un amigo o alguien de tu entera confianza, porque no hay ningún tipo de garantía seria. El juego en realidad no es tuyo, nunca lo será. Es un juego prestado y cuyo acceso a tu consola puede desaparecer en cualquier momento. Ese fue Thanos. Para terminar, sobre el juego de reemplazo, o sea el Mortal Kombat 11, ya van por los 3 días y funciona, pero debo hacer el mismo procedimiento siempre, y con ese mensaje que siempre me pone saltón de que se ha cerrado o abierto la sesión en otra parte. Y sobre todo, con la desventaja de perder todos los atributos del juego en línea. En mi caso, no vale la pena una compra de este tipo teniendo tantas opciones a stores de otros países con precios más bajos de los que podrías encontrar en Estados Unidos o en tu país. Por los motivos ya mencionados, no recomiendo compras de este tipo de juegos. Además, puedes salir muy perjudicado. En el caso de Nintendo, hay un riesgo latente de que te baneen la consola, y eso te advierten claramente en los anuncios. Por último, Juancito me sigue enviando sus insuperables ofertas vía WhatsApp. También vende códigos, pero todo lo que ofrece lo consigo más barato de otras stores. En fin. Inteligente, ¿no? Es todo por hoy, colegas. Espero que esta info te pueda ser útil. Ahora te invito a que compartas tu opinión y, por supuesto, tu experiencia. No olvides también que si eres nuevo, suscribirte, activar la campanita del poder para estar actualizado con cada nuevo video y de paso visitar jugamerlandia.com, así como las redes del canal. Es todo, fue Nilser contigo, síguela pasando re bien, como siempre, nos vemos.